Durante 3 días, Kratos trepó por las empinadas paredes de la montaña. Sabía que recuperaría la caja de Pandora o moriría en el interior del templo maldito, sin regresar jamás al mundo de los hombres. Piensas que puedes conquistar el templo de los dioses, ¿no? Nunca nadie lo ha hecho, ya sabes. Antes o después, las arpías me traerán lo que quede de ti para que lo queme. Los dioses escondieron la caja de Pandora aquí para que ningún mortal reclamase su poder. Y aún así, año tras año, abro la puerta a más y más soldados y coloco más y más cuerpos en estas minas. Yo en tu lugar me iría ahora. Pero veo que estás decidido. Que los dioses te den fuerza para superar los peligros que te esperan. Buena suerte, Esparta. Artemisa. Kratos, los dioses te piden más. Has aprendido a manejar bien las espadas de caos, Kratos. Pero solo con ellas no lograrás terminar tu tarea. Te ofrezco la espada que utilicé para matar a un titán. Toma este poder y úsalo para completar tu misión. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. Que los dioses estén contigo, Kratos. Ve en el nombre del Olimpo. Los cuerpos deshechos de aquellos que buscaron la caja de Pandora yacían ante él. Al instante, Kratos reconoció quién había sido el responsable, pues no era la primera vez que veía la perdición que Ares y sus secuaces dejaban a su paso. Kratos lo había vivido en sus propias carnes, años atrás. El más joven y audaz capitán del ejército espartano, Kratos inspiraba una enorme lealtad en sus hombres. Siempre había bastado para llevarlos a cualquier batalla hasta aquel día. Los bárbaros del este se contaban en miles y cayeron sobre los espartanos sin piedad. La batalla duró apenas unas horas. La disciplina y el entrenamiento de los espartanos apenas pudo detener la embestida de los despiadados bárbaros. Los soldados se enfrentaron a una masacre. Mientras su joven capitán afrontaba el final de su brillante carrera y de su vida. Pero para Kratos, la victoria debía obtenerse a cualquier precio, aunque ese precio fuera su alma. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos! ¡Y mi vida será tuya! Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Thank you.
gran Hades. Tu avance es impresionante, Kratos. Pero tus habilidades no te harán llegar a tu meta final. Te ofrezco las mismísimas almas de Hades, las almas de los muertos. Están listas para pelear a tu lado. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos.